Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con ustedes. Para disponernos a celebrar los misterios de la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla de todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, pues la naturaleza tiene sus etapas. En el verano, en las regiones donde llueve, pues podemos contemplar la belleza de lo verde, de los frutos, de las cosechas, del sol, de la lluvia. Pero ya a finales de diciembre, todo es muerte, todo se muere. Así es en la vida natural y también humana, en la vida humana. El padre, perdón, la señora Concepción Cabrera de Hermida, santa mexicana, que fíjense que una vez que ella decide abandonar su familia para hacerse religiosa y ser la creadora de los misioneros del Espíritu Santo, su hijo de 14 años se acuesta en el suelo, en la puerta, y le dice a su madre: «No te vas a ir de esta casa». Y ella pisó sobre la espalda de su hijo y lo abandonó todo. Ya cuando todos sus hijos tenían todo para vivir, puesto que fue una persona de bastante dinero. Ella habla de las tres edades, perdón, de las cuatro estaciones del alma. Que a veces uno está bien y a veces no. Eso es así. Nadie en esta vida vive pegado del cielo. Sí. En cambio, en esta cultura que vivimos, si ustedes son amantes de las películas románticas, pues la mayoría termina diciendo que y fueron felices para el resto de sus días. Pues puras mentiras. Puras mentiras.
porque la vida no es así. Por eso es que después de los 80s, pues surgió esto de la nueva era de las religiones, perdón, de las iglesias protestantes, porque hay que engañar al hombre y convencerlos de que no tienen que sufrir. ¿Sí? Aquí cuánta gente mandó pedir su pañuelo bendecido con esta iglesia de pare de sufrir. La gente no quiere la cruz, huye del dolor, de la dificultad. Pregúntenselo a sus hijos. A ver si no, de entre los 14 hasta los 24 o 25, no quieren saber nada de compromisos. Yo no entiendo cómo es que un adolescente, una mujer joven, se saltee, se brinque 10 años de su vida para no tener que aprender, para no tener que sufrir, para no tener que sacrificarse. Sí. Entonces ya de ahí viene pues el yoga, ¿verdad? De que uno no debe sufrir, no tenemos que sufrir. Y luego el evangelio de la prosperidad de todos los protestantes, de que si tú eres buen cristiano, Dios te va a bendecir con bienestar, con una casa muy grande, con dinero. Sí. Entonces, dinero, salud, amor, bienestar. La realidad es que el dolor nos acompaña siempre. El sufrimiento es parte de la vida. Busquen evitar el dolor, el sufrimiento, y lo evitarán por el tiempo que ustedes quieran. Pero cuando llega, llega. Cuando llega, llega. Llega todo junto, así como el sol en el verano, que llega todo junto. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense que en la tradición croata de la Iglesia Ortodoxa, cuando una pareja se prepara para casarse, en la iglesia no les dicen ni asumen que han encontrado la pareja perfecta. En lugar de eso, el sacerdote les dice: ustedes han encontrado su cruz. Ustedes han encontrado su cruz. Y el día de la boda entra la pareja, la novia trae la cruz grande, y al final de la ceremonia, pues el padre les dice: ahora pueden besar la cruz. Y besan juntos la cruz. So, ¿cuándo se termina el dolor o la dificultad o el sufrimiento? Pues ni siquiera cuando nos morimos. Pregúntenle a alguno de sus familiares difuntos cuánto sufren en el purgatorio. Pero pregúntenselo asumiendo la responsabilidad de que se lo va a decir, si no, no le pregunte nada. Porque en realidad donde se sufre es allá, en el purgatorio. El dolor, el sufrimiento se termina en el cielo, no se termina cuando nos morimos. Entonces, el dolor es parte de la vida, es inexplicable. Pero lo entenderemos después. Hay cosas que sí sabemos del sufrimiento. Lo primero, que Dios nunca permitirá un sufrimiento mayor del que nosotros podemos soportar. O por más grande que sea, todos podemos con el sufrimiento. Nadie puede decir: yo no puedo con esto. Porque no es cierto. En segundo lugar, el dolor a veces es castigo. Sí, a veces uno se lo busca.
con nuestros propios excesos, desórdenes, o después de tomar una mala decisión. Imagínense una persona, dos personas, 10 millones de personas tomando malas decisiones. ¿Cuánto sufrimiento no acarrean? Sí, entonces, el dolor en el mundo es el fruto de personas equivocándose, tomando malas decisiones. Sí, entonces, a veces cuando llega la dificultad, pues volteamos a ver a Dios y le reclamamos. ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Dios no está siendo puesto a prueba. Lo que estamos siendo puestos a prueba somos nosotros. ¿Dios qué tiene que ver con eso? Pues hay que pasar la prueba. Hay que pasar la prueba. Porque en el dolor se determina lo que somos. A él no le preguntaban, perdón, le decían a San Felipe Neri, como para burlarse, le decían, tú vas a ser un gran santo. Y él decía, pues dejen que el pájaro crezca para ver si tiene plumas de pájaro o de buitre después de que sufra. Sí. Y nosotros, ¿plumas de qué tenemos? Entonces, todos tenemos que pasar por el dolor, sin excepción. Si somos discípulos de Cristo, nuestra suerte es la misma. La señal del cristiano es la cruz, ninguna otra cosa. Eso desde el catecismo, si ustedes fueron al catecismo todavía en los 70s, el catecismo preguntaba, ¿cuál es la señal del cristiano? Y la respuesta es, la señal del cristiano es la cruz. ¿Sí? ¿Por qué la cruz? Pues simplemente porque fue el medio que Dios utilizó para salvar. Sí. Entonces, la cruz, cuando se recibe con la mejor actitud, hace mucho bien a los demás. Hace mucho bien a los demás. El dolor, la dificultad o el dolor bien asumido, le hace mucho bien a las almas. Fíjense, ordinariamente creemos que los sacerdotes, los obispos, los misioneros, creemos que ellos hacen mucho bien, pero no es cierto. El sacrificio oculto, el dolor oculto y escondido de una pobre alma desconocida, que está en algún rincón del mundo, de ella todos hemos recibido beneficios, todos. Y ni ella sabe lo que lo hizo, ni nosotros sabemos quién es, pero el beneficio lo recibimos. Solo Dios, y allá en el cielo, el último día de los tiempos, es cuando vamos a descubrir la verdadera historia de las almas. Y ustedes sabrán el sufrimiento de quien les benefició más a ustedes en esta vida. Va a haber sorpresa tras sorpresa, porque aquella gracia, se darán cuenta que aquella gracia que recibieron vino de alguien abrazado a la cruz. Puede ser un niño, puede ser un alma en el purgatorio, puede ser una madre de familia, lo que sea. Y nosotros ni siquiera lo sospechamos. Entonces, de manera que con nuestras oraciones,
con nuestros sacrificios, con nuestra vida de cruz, podemos salvar almas y comprar gracias para ellas, mucho más y mayores que las que compran los grandes predicadores, los grandes sacerdotes. Sí. Entonces, el dolor, la cruz, significa mucho para nosotros, todo para nosotros. So, no puede ser cristiana la actitud de estar huyendo de la dificultad. Por eso Jesús se voltea a Pedro en el Evangelio y le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Cuántas veces nos habrá hecho ese reproche Dios a nosotros? ¿Por qué? Porque vamos por la vida pensando como los hombres, no como Dios. Pero San Pablo, en la segunda lectura, nos dice: no se acostumbren a las formas de pensar de este mundo. Por el contrario, con una nueva forma de pensar, transfórmense por dentro, para que busquen lo que es bueno, lo que es agradable a Dios, lo que le agrada. Hay veces que a las personas con una sola experiencia del dolor es suficiente. En cambio, otras pasan una cosa y pasan otra cosa y no aprendemos. No aprendemos. Pero no se nos olvide, el dolor nos acompañará hasta el cielo. Asumimos, abrazamos el poco que nos llega hoy de las manos de Dios, o tendremos que abrazarlo todo junto, a pesar nuestro, en el purgatorio. So, ahora que podemos hacer tanto bien a las almas, acogiendo el dolor, la dificultad, el sufrimiento, pues hagámoslo. Porque esa es nuestra vocación. No venimos a ser felices. Fíjense, a pesar de que Cristo sabía que era lo que iba a pasar en Jerusalén, fue el hombre más feliz. ¿So qué es lo que nos hace felices? Lo que nos hace felices es la voluntad de Dios, que se expresa muchas veces en el dolor y en la cruz. Y eso es lo que hacemos. So, recordemos estas palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació y padeció? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la comunión de los santos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Thank you.
Oremos, hermano, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza en el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Por Él los ángeles y arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando jubilosos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu reino. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios nuestro refugio y fortaleza, mira a propicio al pueblo que a ti clama. Por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su esposo, por la de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos. Escucha, misericordioso y benigno, las preces que te dirigimos. Por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia. Por el mismo Cristo nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla y sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanza del demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, sepulta en el infierno con divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que merodean por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús.